hechicería de Davos. Y aparentemente, pues es un tema, eh, ¿cómo decir? Pues que de unos años a la fecha, en eventos eh, culturales, políticos, foros económicos, eh, aparentemente serios, pues vemos cada vez más cómo utilizan las cuestiones de brujería y hechicería. Pero este en especial hablando del foro económico de Davos, que acaba de terminar esta semana. Eh, de hecho, empezó esta semana este foro económico mundial, Davos 2024, pues tiene ciertas este, peculiaridades que de alguna manera ya nos apuntan a lo que es la... Trama acerca de lo que quiere el enemigo en esta recta final, en estos últimos tiempos, y obviamente para preparar la venida del anticristo, para preparar el nuevo orden mundial. Entonces, ya se están conjuntando pues las distintas fuerzas para promover todo este grande cambio. Desde lo que es el aspecto político, económico, social, financiero, militar, y pues también en el aspecto espiritual o espiritista. Entonces ya se está dando la conjunción de una serie de factores para preparar, pues, este tan llevado y tan traído nuevo orden mundial. Y para esto, pues, es un claro ejemplo de lo que acaba de ocurrir en Davos, que es un foro económico eh, que se hace año con año. Donde se reúnen, pues, las distintas personalidades, los grandes empresarios, las grandes corporaciones que tienen que ver con la economía. También es visitado por, pues, muchas veces también por presidentes, y si no, pues mandan a sus principales representantes en este, a este foro económico y de ahí se pues, plantean, se hace una especie de diagnóstico de lo que ocurre en el mundo. se plantea un informe, un informe de riesgos. se hacen prospectivas a futuro acerca de esos riesgos. y bueno, y esto lo hacen año con año. pero, pero, este año en específico, tiene dos características peculiares que son bien bien importantes y que de alguna manera se salen pues vamos a decir que por completo de lo que es el ámbito económico porque se entiende que este es un foro económico uh -huh, a nivel mundial, donde se, pues, se, se estudian, se plantean, se proyectan estrategias que tienen que ver con la economía del mundo, de los países, de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Y lo que habíamos comentado el miércoles, no, perdón, el, el viernes anterior, eh, es interesante porque la temática central de este foro Davos 2024 tiene que ver con la tema el tema de la desinformación tema que tocamos con detalle el viernes anterior porque uno de los el principal riesgo que en este momento ve eh, la gente que está metida en este foro económico mundial donde hay grandes personajes a nivel mundial detrás de, dicen que es el tema de la desinformación. Y cuando yo les hablo de desinformación, hablamos de lo que ellos consideran desinformación. Porque obviamente toda la información que salga a través de la prensa, del Internet, de las redes sociales, de los periódicos, etcétera, etcétera, que no esté... Alineada a sus intereses, a sus eh, objetivos, a su agenda, pues va a pasar a ser desinformación. No lo dicen literal, pero pues es, es entendible. Entonces, eh, al final, pues esto no tiene otro nombre. Para ellos es desinformación, porque, pues, obviamente hay afortunadamente, gracias a Dios, pues hay muchos este personas, gente, asociaciones dedicados a tratar de informar periódicamente, eh, con, con detalle, pues todos los planes que se están realizando y que están planeando, pues estos grupos o gente de poder que está en los distintos países, Ajá. grupos de poder económicos, financieros, militares, y, y que es obvio que ellos quieren controlar la información quieren controlar la red quieren co y, y, y quieren que nosotros nos alineemos a como ellos piensan y a como ellos deciden y que veamos callemos no digamos nada y simplemente quedemos como unos simples espectadores, porque ellos quieren que nosotros no digamos absolutamente nada, que no les critiquemos. Y si nos atrevemos a decir algo que va en contra de su línea, de su agenda, de sus intereses, pues pasamos a ser enemigos. Y ahorita actualmente, pues ya, de acuerdo a este informe, eh, a este foro económico y de acuerdo al informe de riesgo que, 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 que sacó. Pues eh, nosotros, los, eh, el, el, el enemigo principal a vencer, el principal riesgo a nivel planetario es la desinformación. ¿Y la desinformación de quién? Pues de la gente que trata de decir la verdad, de la gente que trata de desnudar lo que ellos están haciendo. Entonces, toda esa gente, pues ya pasamos a ser el enemigo público número uno, la censura. Entonces ya se está viendo todo esto. Pero bueno, eso eso lo hablamos con detalle el viernes. Pero ahora se añadió aparte un detalle extra. Porque cómo piensan ellos lograr todo esto? Porque ellos tienen el control económico. Obviamente tienen el control político. Tienen el control financiero, tienen el control publicitario, tienen el control militar, pues lo tienen todo. Entonces, eh, tienen el control de la tecnología, la inteligencia artificial, las redes, el Internet, todo, todo, tienen el control. pero aún así les ha costado trabajo o les cuesta trabajo pues tratar de manipular la mente de millones y millones de personas entonces pues añaden otro empujón extra para poder lograr eso y esto tiene que ver precisamente con de hechicería y vamos a ver Recordando un poquito, bueno, mejor vamos a entrar directamente. Dentro de una de las este, sesiones plenarias eh, en este foro económico, les digo que esto acaba de ocurrir esta semana, o sea que esto es noticia reciente, reciente, donde había seis panelistas de alto rango, de alto nivel. Se hizo una ceremonia, se hizo una, ahora sí que un ritual en el foro con los panelistas de alto nivel y pues estando los, las personas eh, ahí presentes, los visitantes. Dice aquí, en el marco de una sesión plenaria titulada Clima y Naturaleza, se necesita una respuesta sistémica. La jefe Butani, perteneciente a la tribu amazónica Yaguanagua, localizada en la región de Acre, al noroeste de Brasil, ha realizado un rito chamánico. Entonces, se hizo un rito chamánico. Mandaron a una, una chamana, una mujer, para hacer este ritual. Mujer que pertenece pues a una tribu del Amazonas, Yaguanagua, del Brasil. Y dice aquí, tras realizar unas invocaciones, Mientras frotaba sus manos, la representante indígena sopló sobre la cabeza de cada uno de los participantes, entre los que se encontraban la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, el director ejecutivo de IKEA, Jesper Brodin. Y el multimillonario Andrés Hofmann, y entonces, pues se hizo todo este ritual, y bueno, pues, no debe de sorprendernos, honestamente, no debe de sorprendernos, porque, <coughs> como que se está haciendo, pues, ya costumbre en distintos eventos de este tipo, pues hacer rituales. Hacer este, ceremonias satánicas, eh, algunas disfrazadas, otras no tan disfrazadas. Por ejemplo, cuando vemos las inauguraciones de los Juegos Olímpicos, de los Mundiales, siempre sacan un montón de cosas esotéricas, místicas, satánicas detrás de. Uh -huh. Bueno. Y bueno, pues esto lo hicieron, pero aquí sí rompe un poquito el esquema, porque se pues, entiende que este es completamente un foro dedicado a lo que es la economía. Y es gente de altísimo nivel, doctorados, maestrías en economía, en ciencias políticas, en etcétera, etcétera, y que se prestan para todo esto. Hicieron este ritual. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Dice aquí, vamos a ver qué dijo esta chamana. Porque es interesante ahora. Y recordemos, porque tenemos, obviamente, detrás de este tipo de ceremonias, detrás de este tipo de actos, pues hay una intención. O sea, no nada más es, ah, pues sí, a ver que, que haga su ritual y demás. Y... No, 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 no. Siempre hay una intención, siempre hay un porqué. Siempre hay algo detrás de esto, no se mueve nada más así como así. Hay toda una planeación, hay todo un mensaje oculto, escondido detrás de todo esto. Y bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que hay detrás de este ritual, que en un ratito se lo voy a poner en video, dura unos segunditos, pero lo va a ver. Pero antes de yo exponerle el video... Yo necesito darle información, yo necesito darle datos para que usted dimensione y le dé la trascendencia de vida a lo que pasó aquí. Bueno, ¿qué dijo esta chamana de la tribu Yaguanagua? Una tribu de Brasil que se llama. Putani. Dice aquí, antes de realizar el rito chamánico, Putani afirmó, podemos unir nuestras manos, unir nuestros corazones, unir nuestros pensamientos en una misma dirección para la sanación del planeta y la sanación espiritual al tiempo que aseguró que cuando nos unimos en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, nuestra madre tierra nos escuchará. Al concluir el rito, el chamán animaba a los participantes o la chamana, animaba a los participantes a juntar las manos y levantarlas al unísono. Entonces, pues al final se hizo todo un ritual, toda una invocación, un ritual espiritual o espiritista y hacer una invocación dirigido para que la Madre Tierra nos escuche y para que venga la sanidad, pues, a este planeta y a la gente. Y entonces pues hay que unir corazones, hay que unir este, pensamientos, etcétera, etcétera porque pues, necesitamos la sanidad espiritual del planeta, de la gente, y bueno, pues y que la madre tierra escuche pues estas plegarias, estas invocaciones, estos rituales. Entonces al final están haciendo pues unas invocaciones a los espíritus de la tierra o el espíritu de la tierra, a la madre tierra. Y bueno, y uno diría, bueno, pues está bien, yo, yo sé que hay... Eh, hay regiones indígenas, sobre todo en toda Latinoamérica, pues gente que por su cultura, por sus ancestros, pues es parte de su indosicracia, es parte de su cultura, de lo que ellos viven. Pero cuando empiezan a mezclar cosas políticas, económicas o religiosas con este tipo de cosas, pues ya empezamos a notar una intención detrás de... Ahora, para que entiendas esto y dimensiones hay que ver el antecedente, porque aquí dice que estas invocaciones estos unir pensamientos y demás es para que la Madre Tierra nos escuche. Bueno, pero para que podamos entender la magnitud de lo que está aquí, pues vamos a ver unos antecedentes. Porque quién es la Madre Tierra? Ahora, esta 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 chamana o este chamán femenino pues viene del área de Brasil o lo que es Sudamérica, que está en cercanía con Argentina, con Chile, con Perú. Ajá. Y ahí la deidad principal de esa región es la Pachamama, la Madre Tierra. ¿Mm? Entonces al final, pues que nos escuche la Pachamama. Entonces están retomando otra vez la invocación de la Pachamama y por qué es importante. Bueno, primero antes que nada recordemos quién es la Pachamama. La Madre Tierra o Mama Pacha o Pachamama, una diosa totémica de los incas representada por el planeta Tierra a la que se brindaban presentes en las ceremonias agrícolas y ganaderas en el mundo andino. Es el núcleo del sistema de creencias de actuación ecológico-social entre los pueblos indígenas de los Andes Centrales de América del Sur. Entonces, en toda esa zona, en toda esa zona, pues está muy arraigado la adoración a la Pachamama o la Madre Tierra. Y se hacen este, ¿cómo se llama?, rituales. Se hacen este, ceremonias de adoración, de invocación a la Pachamama, a los espíritus de la tierra, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿por qué es interesante? Porque ya se hizo un ritual unos años atrás en los mismísimos jardines del Vaticano. De hecho, de este tema... Eh, yo lo expuse hace unos dos, tres años, ahí puedes ver el video, se llama literalmente La Pachamama, y ahí expongo con mucho detalle. Ahorita simplemente voy a dar nada más un, vamos a hacer un pequeño recordatorio, pero si tú quieres ver completamente el video y todo lo que implica, pues está el video La Pachamama, ahí en el canal de videos Pastor Javier Sori. Entonces, años atrás, en los jardines del Vaticano, se hizo un ritual indígena en presencia del mismísimo papa en adoración o invocación a la pachamama y pues ahí estaba el papa francisco estaban los cardenales y etcétera etcétera y se hizo todo un ritual a la pachamama la madre tierra uh -huh. y ahí están las fotos ahí está información ahora Aquí está, mire. Trajeron sus elementos rituales, sus eh, invocaciones, etcétera, etcétera, y enfrente de los cardenales. Entonces, vea por... Entonces, aquí se, aquí se fusiona cristianismo católico con este, cultura indígena o rituales indígenas de la Pachamama y se hacen uno solo. Bueno, esto porque es interesante, porque esto se hizo en el Vaticano, pues ahora resulta ser que esta chamana en el foro de Davos, como ella misma lo dice, pues hay que hacer invocaciones para que la Madre Tierra nos escuche, dígase la Pachamama. Entonces, pues parece que está muy metido en la agenda de estos grupos de poder, de estos lobbies de poder, pues el hacer la invocación de deidades. Y una, y, una, y una de las principales, ahora sí, protagonistas, hablando de deidades, pues es la Pachamama. Traigan a la Pachamama. Bueno, vamos a ver qué implica todo esto. Aquí usted ve la ceremonia. Ahora, es interesante porque hace años atrás, cuando se hizo esto en el Vaticano, aquí usted alcanza a ver a este personaje y aquí lo ve con un miembro erecto. Ahí se alcanza a ver un muñequito. Y es interesante porque cuando se hizo esta ceremonia en el Vaticano, también ahí en el Vaticano se hizo un parque temático, un parque temático donde se mencionaba a Moloch, uh -huh. a la par, a la par, mientras afuera estaba el parque temaki, temático y había en la entrada, pues había este, había, estaba Moloch, eh, en los jardines del Vaticano, eh, se estaba haciendo eh, el, el ritual a la Pachamama. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque. Oh. Cuando hablamos de Moloch, Moloch va asociado con Renfán. Dice Hechos 7.42 ¿Acaso fue a mí a quien ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años casa de Israel? Más bien llevaste el tabernáculo de Moloch y la estrella del dios Renfán. Las imágenes que hiciste para adorarlas. Yo también os desportaré más allá de Babilonia. Entonces, aquí Esteban los confronta al pueblo judío. Ustedes llevaron el tabernáculo de Moloch y la estrella del dios Renfán. La palabra renfán, ajá, aquí viene, kiun, viene de una palabra que también puede significar o corresponder a priapo. Entonces, Renfán está relacionado con Priapo. ¿Y quién es Priapo? Priapo era en la mitología griega un dios con un miembro excesivamente grande. Dice aquí en la mitología griega Priapo, en griego Priapos es un dios menor rústico de la fertilidad, tanto de la vegetación como de todos los animales relacionados con la vida agrícola y un personaje puramente fálico, protector de los rebaños de cabras, de las ovejas, de las abejas, de las ovejas, de las abejas del vino y de los productos de la huerta e incluso de la pesca. Esta era una deidad, un dios menor que se adoraba en Grecia, en el griego antiguo, Priapo y que de acuerdo a la definición Renfán tiene que ver con esta deidad llamada Priapo y que lo que se hizo en los jardines del Vaticano, pues aquí está Priapo. Aquí está, ahí lo ve. Ajá. Y lo que estaba fuera de los jardines del Vaticano, ahí en Roma, era un parque temático, donde era un parque temático que tenía que ver con Moloco. Uh -huh. Aquí está. Y este, este, esta estatua estaba ahí. Bueno, todos esos detalles, todos esos detalles, yo lo invito, hay que retomar en ocasiones cosas anteriores. Ahí lo puede ver en el video, la Pacha Mama. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y por qué habrán ese, hecho ese tipo de cosas en el Vaticano? ¿Y por qué ahora la chamana, esta que apareció en Davos, pues dice que pues, hay que invocar a la Pachamama para que la Madre Tierra nos escuche? Ya lo hicieron en el Vaticano, lo acaban de hacer ahorita esta, esta, este ritual ahí en el foro de Davos, aquí está. Ahorita te explico varias cosas de ahí. Y la pregunta es, bueno, nomás son, este, ¿cómo decir? Cosas que hacen por ignorancia o verdaderamente hay la posibilidad de que venga la Pachamama o una deidad similar. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, es interesante porque miren, aquí ya juntamos, fíjense, juntamos ya religión católica cristiana con rituales de la Pachamama de Sudamérica. Bueno, ¿por qué es interesante? Ahora, me voy al hinduismo. Vámonos al hinduismo. En el hinduismo, en el marco del hinduismo, la kundalini, una palabra en San Cristo, se describe como una energía intangible. Representada simbólica y alegóricamente por una serpiente o un dragón. Entonces, dentro del ámbito del hinduismo, pues hay una energía que es un dragón o una serpiente que duerme enroscada en el Muladhara, el primero de los siete chakras. Se entiende desde el punto de vista de ellos, el hombre o la, eh, eh, es, tiene a lo largo de su. Este, de, de su espina dorsal, su columna vertebral, tiene alojada los siete chakras, que empiezan a la altura de la cadera a través del coxis, que es de los genitales. O sea, el primer chakra empieza a la altura de la cadera o altura de los genitales, y ahí van subiendo los distintos chakras, hasta que llegan a la cabeza, que es el séptimo chakra. Ajá. Bueno, eso es lo que eh, se maneja en esta filosofía. Pero el arranque es el primer chakra. El arranque es el primer chakra que, tiene, que viene representado también, en, dicen algunos, por los genitales. Ese es el primer chakra. Y de ahí sube esta serpiente cudaline, esta energía que se entiende que se tiene que ir de alguna manera. Desarrollando, mientras más espiritual se vuelve la persona, pues va, va aperturando los distintos chakras hasta llegar el estado de iluminación, estado de iluminación que consiguió Buda bajo una higuera, uh -huh. alcanzó su, su estado de iluminación, o sea que él llegó hasta el séptimo chakra y ahí alcanzó su, su top. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con... La ceremonia que se hizo en el Vaticano, donde se hace adoración, invocación a la Pachamama, donde aparece un personaje, un dios menor llamado Priapo, que tiene que ver con la estrella del dios Renfán, etcétera, etcétera. Y ahora que tiene que ver la Kundalini, que ahora es del hinduismo como que si fuera una mezcla de varias cosas. Bueno, de unos años atrás, así como hay una kundalini en el hombre que corre desde eh, la altura de la cadera y va subiendo, va subiendo, de la misma manera hay una kundalini grande a nivel tierra, lo que le llaman la kundalini de la tierra. Que viene desde el centro de la tierra, Ajá. como que el centro de la tierra fuera el primer chakra, y va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que sale a la superficie de la tierra, y en ese momento sale como si fuera el séptimo chakra. Uh -huh. Entonces, hay una energía, a ellos dicen, así dicen estos esotéricos místicos, y que esta energía de la tierra, o esta Kundalini de la tierra, viene desde el centro de la tierra y va a salir en algún punto de la superficie de la tierra. Bueno, ¿y qué dicen estos señores místicos esotéricos, bla, bla, bla? Que antiguamente la kundalini de la tierra salió a la altura del Tíbet. Y por eso en muchos este, escritos, eh, libros, Siempre el Tíbet tiene esa penumbra, ese velo de misticismo, de espiritismo. Que si los monjes del Tíbet, que si el tercer ojo, que si no sé qué. Siempre ha estado rodeado el Tíbet de ese halo de misterio esotérico, místico, energético, espiritual, y que de ahí sale la energía espiritual para todo el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se ha manejado durante muchos años. Ajá. En su tiempo, pues hubo este, se hizo muy famoso un libro que se llama El Tercer Ojo, que por cierto yo me acuerdo que yo leí algunas partes y ahí aparecía un monje tibetano que se llamaba Los Van Rampa y nos narraba sus peripicias en el Tíbet, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que están esperando estos señores? Pues que haya un nuevo despertar de la Kundalini de la Tierra. La Kundalini de la Tierra, hace 13000 mil años atrás, según lo que ellos manejan, hubo un despertar de la Kundalini y que se vio reflejado en el Tíbet. Dice aquí, cada 13000 mil años la Tierra, en su poder energético interior, hace un cambio. Hasta ahora mucha gente ha sentido la llamada o la necesidad de ir al Tíbet, al Himalaya. Pues bien, eso era porque ese poder energético interior de la tierra, la kundalini de la tierra, estaba allí en el himalaya, en el himalaya, pero desde hace unos pocos años se ha trasladado a sudamérica, concretamente a los andes de chile, aunque resonando también en el perú y países cercanos como brasil, perú, eh, chile, argentina, etc., y de ahí para todo el mundo. entonces están esperando el despertar de la Kundalini. Fíjate qué irónico, porque hablando de, del despertar, el famoso movimiento woke que tiene que ver con el progresismo y que son los que quieren implementar la agenda, eh, la, 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 la agenda de la ideología de género, el movimiento woke es despertar. La palabra woke es un despertar. Despierta, date cuenta. Ah, fíjate que, que curioso. Entonces, ellos están esperando un despertamiento. Ahora, dicen que esta energía Kundalini que viene del centro de la tierra es una energía femenina. Esto yo lo leí en un libro que se llama. Eh, ¿Cómo se llama este libro? La serpiente Kundalini de un tal Drúmbalo Melquicedé. Ese libro uy, ya tiene no sé cuántos años atrás y ya desde ese tiempo este señor profetizaba o decía que ya estaba por surgir la condalía de la tierra y que iba a empezar a me acuerdo bien la fecha iba a empe empezar a surgir a partir del año 2013 y fíjate qué interesante porque cuando vemos eso como que este señor si sí era un profeta del diablo ¿por qué? porque resulta ser que de años atrás a la fecha pues ha, ha crecido con una fuerza con una capacidad con como una un torrente avasallador todo lo que es la ideología de género, todo lo que es el feminismo, todo lo que es el empoderamiento de las mujeres, todo lo que son los transpecies, todo to ha crecido de una manera impresionante. Y efectivamente, bueno, tan, tan impresionante es que hoy se está feminizando, hoy se está feminizando a los hombres. De muchas formas y de muchas maneras. Cada, ya se están perdiendo los varones. Porque ya los varones se están feminizando. Y fíjate qué interesante, porque decían que esta energía Kundalini ya está teniendo su despertamiento, y que este empezaba en el 2013. Ya hoy es 2023, bueno, 2024, estamos hablando de 10 años completos. Y entonces, sí, pues sí ha habido un despertamiento, eh, eh, y cada vez son menos los hombres y más las mujeres, y más la, o más las hombres que se creen mujer, con ideología de género, etcétera, etcétera. Bueno. Pero dicen que esta kundalini, esta energía va a surgir en un, en, ahora en, en la altura de Sudamérica. ¿Y quién está en Sudamérica? ¿Cuál es la deidad principal de Sudamérica? La Pachamama. En Sudamérica, la deidad principal es la Pachamama. Y ahora dicen que la kundalini o la energía femenina serpiente sale de Sudamérica. Dice aquí, estamos cercanos al gran cambio cósmico, todo se ordena para la transformación del ciclo y la expansión de la conciencia del planeta. La serpiente de luz se ha asentado, Kundalini, dando lugar a nuevos puntos energéticos y espirituales. Los Andes de Chile tomarán el relevo del Tíbet en este nuevo ciclo. Son muchos los que señalan la nueva ubicación del gran movimiento de conciencia en el planeta. Todo está preparado para el cambio del ciclo, el cual ya ha comenzado con el cambio magnético y la sincronización con el centro de la galaxia. Desde las antiguas enseñanzas está descrito y corresponde a Sudamérica llevar las nuevas energías para esta transformación. Eh, hay que retomar la conexión con Gaia, Tierra. El hombre moderno olvidó su conexión con la Madre Tierra, Pachamama, y su íntima comunión con la vida en ella. Gaia, madre amorosa, y no tiene intención de lastimar a sus hijos. Ella está atravesando su propio, propio proceso de ascensión y nosotros lo estamos haciendo junto con ella. Seamos conscientes de ellos o no. Entonces, pues Gaia, Kundalini, Madre Tierra, Pachamama, energía femenina. Serpiente, dragón que viene del fondo de la tierra, está ascendiendo, está ascendiendo, está creciendo, está creciendo y viene del área de Sudamérica. Bueno, qué interesante, porque ahí es donde hicieron la ceremonia de Pachamama, en, 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 el, en los jardines del Vaticano, y ahí es donde aparece el Priapo, aquí se ve, que es alusión a Renfán, y por eso está creciendo toda la cuestión sexual como nunca ha habido en toda la historia. Está creciendo de una manera desproporcionada. Relaciones entre hombres, hombres, mujeres, mujeres, hombres animales, mujeres animales, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, bueno. Hombres que se casan con árboles, este, hombres que se casan, que, que se casan con muñecas este, diabólicas, que conservan cadáveres en sus casas, que tienen relaciones con, con muertos. Bueno, todo eso está creciendo de una manera impresionante. Entonces, al final, la ceremonia de Davos, la ceremonia de Davos, donde invitan a esta chamana, pues es de alguna manera retomar o reactivar o continuar el hilo que empezó o que, o continuar lo que años atrás ocurrió en los jardines del, del Vaticano. Y entonces aquí ya se fusiona cristianismo católico con religiones chamánicas de Sudamérica, con religiones hinduistas del Tíbet y de la India. Es una fusión de espíritus. Es una función de religiones espirituales. Chamanismo, hinduismo, movimientos tibetanos, movimientos religiosos cristianos y que están dando a luz. Entonces, pues al final, si la Pacha mama es la madre tierra, pues es obvio que entonces la Pachamama, dígase la tierra, pues va a da, dar a luz a la energía del dragón, a su hijo dragón. Amén. Fíjese, entonces al final lo que están esperando. Lo que están esperando en realidad es el surgimiento del dragón, es el nacimiento del dragón. Entonces cuando la esta de Davos, la chamana de Davos, oh Madre Tierra, escúchanos. Unamos nuestros corazones y nuestros pensamientos. Este planeta necesita sanidad. Ya necesita venir el dragón para que nos sane. Ya necesita venir la serpiente para que nos sane. Y ya se están viendo los efectos de esta energía femenina a nivel planeta. Por eso es el movimiento WOW. Por eso es el progresismo. Por eso es la ideología de género. Por eso es un montón de cosas que están pasando. Unámonos nuestros pensamientos y nuestros corazones para que salga ya, ya de. Su completo alumbramiento, la madre tierra. Y aquí estoy en un foro económico mundial, oremos, untemos las manos, hagamos nuestras invocaciones para que ya salga quien tenga que salir. Sí, mira, bueno, yo lo veo tan claro, yo lo veo tan transparente. Tremendo. ya, ya, que dé a luz la Pachamama la madre tierra que venga el dragón, que venga de lo profundo de la tierra, que venga del mismísimo infierno del mismísimo cielo, desde el mundo de los muertos, ya y para eso pues hagamos ceremonias eh, las hagamos en eh, eh, hagámoslas en el Vaticano, hagámoslas en el foro de Davos, hagámoslas en las ceremonias de, de inauguración o las ceremonias de clausura de los juegos Olímpicos. pero ya, 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 que venga el, quien tenga que venir anticristo, bestia pero espérame. Pero hoy se dan más detalles. Te voy a dar más detalles. ¿Por qué? Yo te leí, déjame, me regreso. Que esta chamana que apareció en Davos. Putani. Viene de una tribu amazónica, Yaguanagua. Viene de Yaguanagua ritual chamánico. Bueno. Vamos a conocer un poquito de la tribu Yaguanagua. A ver, a ver si hay algo que nos pudiera servir para entender lo que está pasando. Bueno. Dice ahí. Los Yaguanagua aquí está. Tribu sudamericana. Se, ellos se ven representados, tomado, dice, nosotros nos, dice, ¿qué dicen los Yaguanagua, esta tribu? Nosotros somos como el pecari barbiblanco o cafuche, todos juntos. Fíjate, fíjate, fíjate. Esto es lo que dice Yaguanagua, los, los habitantes de Yaguanagua, los, los que, los, los que forman la tribu de Yaguanagua en Sudamérica. Nosotros somos como el pecari blanco, el pecari barbiblanco o cafuche, todos juntos. Dice aquí, tomando al pecari barbiblanco, Yagua, de ahí viene la palabra Yaguanagua, como símbolo, el discurso de Yaguanagua reafirma la cohesión grupal, así como la estabilidad de la relación que tienen con el territorio que actualmente constituye la tierra indígena del, en el río Gregorio. Ahora, nota por favor algo bien curioso. Entonces ellos se identifican como una sociedad de pecaris barbiblancos. El pecari blanco es una especie de puerco. Es una especie de puerco. Ahí lo ves. Pero tiene tiene una característica bien especial y es lo que lo identifica. Tiene un Collar blanco en el cuello. Esa es la característica del pecari barbi blanco, una especie de collar. Y entonces, desde el punto de vista de Yaguanagua, los, eh, los que pertenecen a esta tribu, ellos se identifican con este cerdo, puerco con collar blanco y dice: y todos juntos. Bueno. Ahora, entendiendo el trasfondo, entendiendo el trasfondo, me regreso al foro de Davos. Esta es de la tribu de Yaguanagua. Esta es una Pecari barbiblanca. Blanca. Y entonces, pues al final, ¿qué dice? Pues los quiero todos juntos. Porque eso es lo que nos identifica. Y ahí les van mis invocaciones o mis maldiciones y los quiero todos juntos. ¿Y qué es lo que quiero juntar? Pues voy a juntar, fíjense, catolicismo cristiano, hinduismo, voy a juntar eh, religión tibetana, voy a juntar eh, religiones chamánicas de Sudamérica, voy a juntar todo a, a, y aparte los voy a juntar a ustedes. Los quiero juntitos. Los quiero agarrados del cuello. Los quiero agarrados del cuello. Los quiero con collar. Es lo que está diciendo el enemigo. Porque aquí hay un, hay un personaje que nadie vio, que nadie se dio cuenta. Bueno, hasta ahorita yo nadie ha hablado de ese personaje y ahí está en la foto del foro de Davos. Todo el mundo a los ojos sobre la chamana, Putani, pero hay un personaje que está ahí y nadie se dio cuenta, y ahí está, y yo creo que es el más importante, o el vigilante. Entonces dice aquí: tomando al pecar y barro y y agua como símbolo, el discurso yaguanaba reafirma la cohesión grupal, así como la estabilidad de relación que tienen con el territorio que actualmente constituye la tierra indígena río Gregorio, entonces ellos están en la tierra del río Gregorio bueno, y eso porque es interesante todo tiene un porqué, todo tiene un porqué bueno, has de saber cuando la escritura dice Marcos 13 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe ni aun los ángeles que están en el cielo ni el hijo sino el padre mirad Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como el hombre que partiendo lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos y a cada uno de su obra y al portero mandó que velase, velen, velad pues, porque no sabéis cuándo el señor de la casa vendrá, si a la tarde, a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana porque cuando viniere de repente no no os halle durmiendo y las cosas que a vosotros digo a todos les digo velad velad entonces si te das cuenta aquí la exhortación principal de parte de Jesús velen alertas pendientes no se me duerman el enemigo ya se está despertando, el enemigo sí se está despertando. Uh -huh. El enemigo está pendiente, pero la iglesia se me está durmiendo, la iglesia no se está dando cuenta, la iglesia está roncando. Velen, abusados, velen, oren, despierten, eh, salgan de su comodidad, ya, ya, ya. Gente, ya la iglesia de Cristo está muy acomodada, muy así. Hay otra prédica más, una prédica menos. Ay, mi hermano, nos van a agarrar. Enfrente de nosotros estamos viendo rituales chamánicos, estamos viendo rituales tremendos de invocaciones, y no se queden en, nada más en el ritual. Todo lo que se está moviendo a nivel espiritual, y la iglesia está dormida, no se está moviendo, no se está preparando, no está velando. ¿Y por qué lo digo? Porque, ¿sabes qué significa la palabra velad en griego? ¿Cómo se pronuncia? Cuando dice velad sabes qué, qué, qué cómo se pronuncia la palabra velada en griego gregorio gregorio dice marcos 13.33 mirad gregorio y orad o gregoreu porque no sabéis cuándo será el tiempo como el hombre que partiendo lejos de su casa y dio facultad a sus siervos y a cada uno de su obra y al portero mandó que Gregorio, velace. Gregorio, pues, porque no sabéis cuándo el señor de la casa vendrá. Marcos 13:37. Y las cosas que a vosotros os digo, a todos los digo. Gregorio, Gregorio, Gregorio y Gregorio. Velad, velad, velad. Y qué interesante, porque estos, Yaguanagua, están en el río Gregorio. Como que... Bueno, yo siento que me está diciendo Dios a mí y yo te lo transmito a usted. Vela, alerta, presta atención, date cuenta, abre los ojos, ya salte de la comodidad. Salte de la comodidad, despierta, ponte en acción. No sabes en qué momento, ni el día ni la hora. No sabes en qué momento. Como puede ser en una hora, puede ser mañana, o puede ser de aquí a 10 años, no lo sé. No se sabe cuándo. Pero porque no se sabe, pues Dios te dice: vela, vigila, alerta, despierta. Presta atención, ponte en. Date cuenta de lo que está ocurriendo. Y, y, y te estoy mostrando, perdóname que sea repetitivo. Mira lo que ocurrió en Davos. Acaba de pasar esta semana. Ya están invocando a la Pachamama. Otra vez. Le invocaron en los jardines del Vaticano. Están esperando que venga el dragón que viene del interior de la tierra. La energía femenina, energía femenina que está pululando por todos lados. Montón de hombres feminizados por todos lados y la iglesia tranquila, calmada, dormida, apagada, con falta de compromiso, con falta de entrega. No, mi hermano. Pero bueno, yo como el atalaya, yo cumplo con avisar. ¿Quieres echar en saco roto estas palabras? Échalas en saco roto. Allá tú. No te quieres comprometer en tu iglesia, no quieres apoyar la obra, allá tú. Y te digo algo. Agradezco, de veras agradezco a los hermanitos, mis hermanos que están apoyando lo que queremos poner de piso y el cancel. De veras agradezco. Pero ¿quieres que te diga la verdad? ¿Quieres que te diga la verdad? Son bien poquitos los que están apoyando. Bien poquitos. ¡Uy! ¡Oh, ya va a empezar, pastor. Di lo que quieras. Hay veces que me critican Pastor, y es que ya no, y, y no predican y por qué no sale el tema y por qué no sale el video y, yeah. y no apoyan pero ni nada pero bien que piden y este problema pasa en todos lados la iglesia está dormida la iglesia está dormida no está velando no está alerta. ¿Cuántas veces tenemos que decirlo? Y aquí está enfrente de nuestros ojos, están haciendo las invocaciones. Y sí, seguramente va a venir la Pachamama o la Kundalini o lo que fuere. Y ya se están moviendo y, y lo estamos viendo por todos lados. Te estoy diciendo, te quieren imponer un collar. Juntos y unidos. Controlados, manipulados, maniatados. Te quieren para comida, para carne de cañón. Te quieren destruir. Iglesia, por favor de Dios, por amor, despierta. Si te vas a meter en la obra, métete en la obra. Si vas a apoyar a la obra, apoya la obra verdaderamente. Despierta. Ya no voy a seguir al pastor Javier Soria. No más puro regaño. Como quieras, mi hermano. Pero. Te, es que ya, ya uno ya no haya la manera de cómo decirles las cosas a la iglesia. Honestamente, ya no, no haya cómo la se los digo de una manera, se los dice de otra manera, se los dicen de otra manera y. Pero bueno, chamanismo. Vamos a ver qué hizo esta señora chamana. Aunque actualmente el aspecto más destacable del chamanismo yaguanagua es la cura. Ajá. O sea, mucho del chamanismo está enfocado en la curación, en la sanidad. En tiempos pasados, sus funciones estaban mucho más diversificadas y atendían otros aspectos de la cultura, como la guerra y la caza. O sea, que también usaban el chamanismo, la brujería. Para la guerra y la casa, aunque bueno, hoy pues, se ha enfocado en la, en la sanidad, la cura. Pero vamos a ver qué hacían. Respecto a la cura, existen varias técnicas practicadas por los especialistas Yaguanagua, como el canto de cura o el soplo, entre los cuales se destaca el rezo conocido, el rezo conocido como suanca. Entonces una técnica chamánica es cantar o soplar. Ahorita vas a ver el video. Durante las sesiones de cura, el Sinaya, nombre que recibe el rezador, el Sinaya. Entonces, el que se pone a rezar o a hacer la invocación, bla 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 bla, se llama Sinaya. Es un nombre religioso nombre que recibe el rezador, ingiere ayahuasca, entonces para poder hacer su ritual, se tiene que echar su ayahuasca, es una, un brebaje, es una, es una especie de, 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 de hierba, planta, eh, psicodélica, un, un tipo de psicótico, de droga, una droga psicodélica, ingiere ayahuasca y reza sobre un gran pote lleno de una chicha de yuca conocida como caicuma, la cual es tomada posteriormente por el enfermo. Un aspecto interesante de esta práctica es que el diagnóstico de la enfermedad se hace a partir del sueño que tuvo el paciente antes de enfermarse. Bueno, esto es parte de su chamanismo. Entonces beben su, breza, su brebaje, su ayahuasca que es un narcótico, es un psicodélico, es, es es una droga, ajá. Y se y entonces están en ese e estado de éxtasis bajo esa droga. Entonces quiere decir que esta de aquí estaba drogada. Estaba bajo el efecto de un narcótico. Porque esta es la jefe, ahorita en este momento, o una de las jefes de los rituales de la Yaguanagua, de los que invocan la Madre Tierra. Y entonces esta que estás viendo aquí estaba bajo los efectos de su ayahuasca, de su droga, para entrar en trance y en misticismo. Y empezó a hacer su ritual. Ándale, imagínate desaprovechar un foro a nivel mundial donde están de los máximos representantes, líderes, e ir. Este, cómo se llama, y presentarse para hacer su su ritual sobria pues no sirve para nada su ritual, ¿no? Esta tenía que estar bajo la ayahuasca drogada. Ándale. Bueno. Vamos a ver más, ¿qué más hay aquí? los rituales o las fiestas tienen una especial importancia para la constitución y fortalecimiento de las relaciones sociopolíticas entre los mismos yaguanagua, y entre ellos y otros grupos, saití, sai significa gritar, es la palabra yaguanagua que designa genéricamente fiesta, y mariri, que es una, que no es una palabra propiamente yaguanagua. Bueno, actualmente se utiliza con el mismo significado y también es, es empleada por otros grupos de la región. Bueno, pero dice aquí, eh, la Uma aquí, fiesta de la caicuma o de la chicha o del brebaje, se extiende durante varios días y se enfoca en las relaciones intergrupales debido a que generalmente cuenta con participantes de otras comunidades. Este ritual desarrolla varias secuencias, algunas de las cuales pueden parecer aparecer aisladas en fiestas menores. Bueno, y dentro de los rituales que hacen a, hacen juegos, hacen ingestión de la de esta de la chicha de yuca que se llama caicuma, que es un brebaje que por cierto se hace masticando la planta y escupiendo. Entonces esos son parte de los rituales, se hacen eh, bueno juegos, se hace la ingestión y vómito de caicuma, porque dentro de eso se tiene que vomitar la caicuma y se hacen estificaciones guerreras, bailes y cantos. La caicuma o chicha de yuca, bebida fermentada con saliva de mujeres, juega un papel muy importante en este ritual y es elaborada y ofrecida a los hombres por las mujeres. Y luego ellos vomitan lo bebido encima de ellas. El proceso se da de forma cruzada: es decir, que las mujeres yaguanagua juegan con los hombres de otros grupos mientras los hombres yaguanagua reciben la caicuma de los visitantes. En otras palabras, de manera coloquial, se vomitan los unos con los otros o se pasan el vómito de lo que están comiendo de esta yuca. Porque esta es una, es, es, esta, 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 esta caicama o esta chicha provoca vómito. Entonces se vomitan los unos con los otros. Y, y, y entra en trance la chamana o el chamán y les empieza a soplar, etcétera, etcétera. Bueno, nada más para dato curioso. Uno de los eh, campeones de hay, hoy hay un deporte muy de moda que se llama la UFC, que es un deporte donde no nada no más es boxeo, sino que usan artes marciales mixtas. Y hay un campeón que se llama Alex Pereira, pues él, él es muy representante y amante de este tipo de tribus. Y este es uno de los campeones este, ahorita actualmente, y pues es muy visto y muy conocido en el mundo del deporte, de las artes marciales. Y aquí está. Vitiendo sus atuendos. Uh -huh. Como chamán, brujo místico. Bueno, para terminar, te decía que dentro de este foro hay uno que es más importante, o que está ahí vigilando, pendiente y atento. De este nadie, todo el mundo está. Los ojos están sobre de la chamana. Aquí está la chamana. Y aquí están los otros seis entre los presidentes del Banco Mundial, el presidente del Foro Económico Mundial, los, un, de los hombres más ricos del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está. Pero aquí hay uno que está ahí al pendiente. Te lo pongo en grande. Y ese nadie dice nada. Ese pasó completamente desapercibido. Nadie lo critica, nadie le dice nada, nadie lo señala. Te lo pongo en grande. Ahí está. Bueno, fíjate. Y te vas a dar cuenta. Este es un descaro. Es uno de los brujos principales, Severus Snap. En las películas de brujería y de hechicería que marcaron toda una época, todo un universo de promoción a la brujería y a la hechicería, las películas las de Harry Potter. Y uno de los principales, entre que era bueno y era malo y etcétera, etcétera, no, ahorita no vamos a hablar nada de eso, es el famoso Severus Snape. Probablemente viste alguna de las películas, pues aquí está. Promotor de la brujería y hechicería. Aquí está, mira, ahí nada más al pendiente de lo que están haciendo, bárbaro. Pues no es otra cosa, brujería de Howard, chamanismo. Sudamérica, eh, Kundalini hinduista y tibetana, cristianismo católico, todos metidos en el mismo saco, como los puerquitos pecaris barbiblancos de los Yaguanagua, todos juntos, agarrados por un collar espiritual y demoníaco. Y a estos, perdóname la expresión, pues los van a hacer carnitas. Nos quieren hacer carnitas. Tremendo. Ahora, para que entiendas, y para que te sensibilices ya con todo este conocimiento. Primero te voy a mostrar un video de la ayahuasca, la chicha que se hace con la saliva de las mujeres y que después es una es una bebida narcótica psicodélica que provoca alucinaciones y que después se tiene que vomitar. Déjame compartir un video para que entiendas lo que quiero decir. Pese a las dudas científicas sobre su uso medicinal, en México es cada vez más utilizada la ayahuasca, un brebaje originario del Amazonas con efectos alucinógenos que sirve como un tratamiento complementario para problemas de adicciones, depresión y ansiedad. Esta infusión se obtiene de la cocción de hierbas que crecen en la selva amazónica. Y según Andrei Noikaru, guía del centro ceremonial Pacambotan en Ocatlán, Jalisco, al ingerir la ayahuasca, el cuerpo reacciona con vómitos y evacuaciones, así como visiones que ayudan a las personas a tener un ejercicio de introspección con el que logran una mayor conciencia de sí mismos y de lo que sucede en su vida. Pues adicciones, por ejemplo, ¿no? tratamiento con adicciones, gente que pues, que trae procesos de tres años, cuatro años eh, de adictos, ya sea las drogas, al alcohol, eh, con ayahuasca hemos tenido bellos, bellos resultados, algunos ex, ex convictos incluso no, también, eh, tratamos de repente con gente que ha hecho atrocidades en su vida y que trae muchos, muchas cosas ahí y que la ayahuasca les ayuda a liberarse. ¿no? De ciertos procesos también. La bebida es preparada por los taitas o abuelos chamanes indígenas de países como Perú o Colombia y después las exportan a los lugares donde la práctica de la ayahuasca está creciendo. En las ceremonias que comienzan al atardecer, las personas beben la sustancia para sanar alguna dolencia física o problemas psicológicos. Luego prosiguen con rituales y cantos durante la noche como parte del proceso de curación. Ivan Redding que acudió a su primera ceremonia mientras terminaba una licenciatura y recuerda ese periodo como una etapa de mucho estrés que le llevó a sentirse deprimido y a tener problemas familiares, pero asegura que la ayahuasca lo fortaleció. Y me sentí así como, como muy deprimido, muy sin energía, muy apachurrado de alguna manera y me vino a cambiar la, la primera experiencia fue así de paz, una paz, una tranquilidad pero a su vez llena de, de esta felicidad, de esta energía vital eh, nuevamente y una conexión súper fuerte con, con, con mi ser, con mi yo interior, con mi ser espiritual. La ayahuasca es promovida por cientos de grupos terapéuticos y de medicina alternativa en internet y redes sociales que la describen como una fuente de amor o la forma de encontrar al ser interior pero para que pueda ser considerada una terapia alternativa es necesario realizar estudios del impacto que tiene en las personas a largo plazo. Mientras tanto, los efectos son responsabilidad del paciente y de quien lo prescribe. O sea que narcotízate, drógate, para que te sanes. <laughs> Así está, tremendo. Entonces fíjate y, y esto ya se va exportando, se va modernizando, ya viene, ahora sí que ya, ya está saliendo de allá del área de Sudamérica, ya se está, ya llegó a México y seguramente pues se va a ir transmitir a otros lados y demás. Y entonces pues la señora esta que estaba ahí, este, ¿cómo se llama? Eh, esta estaba drogada, estaba narcotizada, tenía ayahuasca, bueno, y al lado, pues tenía al que estaba este, ¿cómo se llama? Pues pendiente de lo que estaban haciendo. Pero es que se ve tan descarado. Tan descarado. Increíble. Bueno. Te voy a compartir otro video. <muchas> Na hora eu chino a vovó, porque tu Sinan chaval aqui, chino uma queirani, sai chaval queirani, sai uma queirani. Uhu, uhu, uhu. Aua ma uanu nan, aua ma uanu Uh! Numa não ma uhu não ai, ai charai. ¿Qué te puedo decir? Más claro, ni el agua. Me acuerdo cuando... Porque habíamos estudiado estos cinco reyes. Que aparecen ahí en el libro de los jueces: Adonisede, Johan, piriam Jafi y David, reyes respectivos de Jerusalén, Hebrón, Jacob, Lakis y Eglón. Pero ya en la interpretación, los dos primeros, que es Adonisede y joham Reyes de Jerusalén y Hebrón, significa los señores de la justicia que hablan de dar paz, que promueven la paz, que promueven la seguridad, que promueven el control, pero están respaldados por brujos y hechiceros impulsados por ángeles caídos. Entonces, estos cinco reyes, con sus cinco ciudades, es el perfil ideológico. Espiritual de lo que está ocurriendo en estos tiempos. Gente despiadada que ocupa los lugares de poder, gente que brilla y que se siente invencible, que no le pueden decir nada, y que a su vez quieren ser adorados y corrompen las religiones, los lugares santísimos. Y esto está pasando enfrente de nuestros ojos. Lo estamos viendo en tiempo real. Y la ironía de esto es que esta tribu, Yaguanagua, está en el río Gregorio. Y Gregorio significa vela. Vela. El día y la hora nadie lo sabe, pero yo te digo vela y hora. Y cuando yo veo todo esto... Pues yo me doy cuenta que el tiempo ya está cerca. Ellos ya están esperando su energía femenina, kundalini, para que ascienda, para que trascienda. Ya se están viendo los efectos, pero ya están esperando el alumbramiento físico. Y se dejan ver con estos rituales en el Vaticano, foro de Davos. Y para que te sanes, pues narcotízate, bebe ayahuasca, vomítatelo los unos con los otros, obtén las energías de la madre tierra, la Pachamama, júntate con el hinduismo, dígase con Daline, mezclalo con tibetanismo, con los terceros ojos, y dale un, una embarradita de de Harry Potter y mezclado con los rituales chamánicos este, de Sudamérica y mándalo aquí hacia México para que también surjan las culturas aztecas y prehispánicas y hagamos un batidillo de todo esto. Y al final pues esto pues lo vas a tener que vomitar porque es incomible e indigestible. Y lo que te quiero es poner un collarcito porque para mí eres un puerquito o un marranito. Y te voy a comer. Perdona mi, sa mi sarcasmo. ¿Y la iglesia? Dormida. Falta de compromiso, falta de apoyo, falta de entrega, falta de dedicación. Pues yo cumplo con avisar. Te comenté que aquí en este foro de Davos ya nos elevaron a la categoría de enemigo público número uno, principal riesgo para el planeta, la desinformación. Porque nosotros ahora somos los desinformadores. Yo ya no sé qué va a pasar. El, el viernes hablábamos de las nuevas políticas de Google que nos platicaba Oscar, porque ya viene más fuerte la censura. Yo no sé si a futuro, de aquí a unas semanas, meses, no sé cuánto tiempo, si tú y yo vamos a poder estar platicando ahorita como estamos platicando en este momento. No lo sé. No lo sé. Pero el riesgo principal foro de Davos, es la desinformación, o más bien, o más bien dicho, la información objetiva y veraz que quiere descubrir las mentiras y los engaños del enemigo. Esa es la desinformación para ellos. La información objetiva y veraz que descubre y desnuda a los enemigos. Y no queremos que salga. Bueno, tenemos que. Ellos están poniendo, ahora sí que ellos ya están echando toda la carne a la salud Controlo la política, contro, contro, controlo la sociedad, controlo la, la publicidad, controlo la música, controlo los centros educativos, controlo los centros religiosos, controlo los centros políticos, controlo los gobiernos y controlo las huestes espirituales. Y pareciera que no vamos a ganar, pero ¿qué crees que sí? Sí, sí, vamos a ganar. Porque nosotros tenemos al poder más grande que se llama Rey de Gier, Rey de Reyes, Señor, Señor, que se llama el Cristo de la Gloria. Pero para eso te tienes que poner las pilas, tienes que velar, tienes que vigilar, tienes que comprometerte con la obra. Lo único que yo te puedo decir, Eva salió de un Adán dormido. La iglesia, la que se va con el Señor, sale de una iglesia dormida. Hay una iglesia que se despierta y se va para arriba y otra, otra iglesia que está dormida y se queda abajo, porque no está velando. Las diez vírgenes, las insensatas y las sensatas. Las diez, las diez, se quedaron dormidas. Las diez se quedaron dormidas. Pero 5 se prepararon y ya tenían el aceite. Y las otras cinco no se prepararon y no tenían el aceite. No entraron a las bodas. Estos señores hacen sus rituales, estos señores hacen sus exhibiciones, estos, eh, bueno, obviamente pues nadie les dice nada, pero quién les puede decir algo? Pues medita. El día y la hora no sabes cuándo, pero una cosa es cierta. Cristo está cerca. Ya, ya, ya está ascendiendo esta energía, esta serpiente, y viene del fondo de la tierra. Del mismísimo fondo de la tierra.